Hola a todos y bienvenidos de nuevo a un vídeo de Lethal Crisis, donde hoy os voy a enseñar tres trucos de taller, es decir, tres life hacks que os van a ayudar a trabajar mejor, no solo en vuestro taller, sino en cualquier espacio de trabajo o con cualquier proyecto que tengáis. Tres tips que van a conseguir que podáis trabajar de una forma muchísimo más cómoda, así que vamos con la intro y después ya con el primero. Bueno, el primer truco o life hack de taller es muy simple, es para esos momentos en los que rezaríamos a quien sea por tener una mano más, ya que en una tenemos que llevar los clavos, en otra el martillo, con otra tendríamos que sujetar no sé qué y no damos abasto para todo lo que tenemos que hacer para ese trabajo. Y la solución es muy fácil. Vamos a ponernos un guante de lana y ahora vamos a atravesar por la parte de fuera todos los clavos que necesitemos. Y con esto que conseguimos podemos llevar todos los clavos, tornillos, cualquier material que necesitemos enganchado en nuestro guante sin necesidad de llevarlo de la mano. Entonces, a nada que queramos trabajar con cualquier cosa, lo sacamos de aquí y ya podemos empezar a trabajar. Y el segundo truco, life hack, la verdad que viene genial para esos momentos en los que tenemos que meter un tornillo en algún sitio, vamos a darle con el martillo y tenemos miedo de darnos en la mano, de reventarnos los dedos literalmente, o no le podemos dar con la fuerza que queremos al martillo justo por este miedo. Pero la verdad que la solución es súper fácil, solo tenemos que llevar un peine o coger un peine de por ahí. Y con el peine será todo mucho más fácil. Y es que una vez que tengamos cogido el tornillo con el peine de esta forma, como si de verdad fuesen dos pinzas, solo debemos cogerlo por aquí, porque además vamos a tener un mango. Colocamos el tornillo donde queremos y ya podemos empezar a golpear y golpear sin problemas, ya que vamos a estar en total seguridad. Y con este tercer truco ya vamos a aprender a afilar unas tijeras de estas o tijeras de taller, y solo vamos a necesitar un trocito, como veis, de papel albal, papel de aluminio, de plata, como vosotros lo llaméis. Y simplemente vamos a empezar a cortar con las tijeras, pero en vez de aplicarlo así de forma perpendicular, vamos a tumbar las tijeras. Y de esta forma vamos a hacer que deslice por el papel. Y la verdad es que con estos tres trucos vais a poder empezar a trabajar en vuestro taller de una forma muchísimo más cómoda. Y aparte, no solo tiene por qué ser en vuestro taller, porque la verdad que con esto podéis aplicarlo a cualquier tipo de proyecto solo con un poco de ingenio, a cualquier tipo de proyecto de tecnología, del colegio, de la carrera, cualquier trabajo personal que queráis hacer, cualquier cosa os va a venir de perlas. Así que de verdad espero que os haya gustado los tres trucos, que os haya gustado el vídeo, y ahora os dejo con mis canales secundarios, Lethal Mystery y Griff Station, y hasta la próxima, amigos.